tardes, espero que estén todos muy bien. Es una alegría para nosotros iniciar este Construyéndonos al Vivo con más novedades, con empresas que nos acompañan. Generalmente hacemos estos espacios los días jueves, pero como ayer tuvimos un feriado en Bolivia, entonces trasladamos nuestro Construyéndonos al Vivo para hoy viernes. Y vamos a tener el día de hoy una entrevista súper especial, y lo decimos que es especial, como todas las que hemos tenido, seguro que sí. En este caso se trata de una empresa que hace 3 años viene consiguiendo el puesto número uno de la premiación de los mejores lugares para trabajar de Latinoamérica. Se trata de DHL, y nos va a acompañar esta tarde Milenka Parada, quien es gerente de recursos humanos de esta compañía. Así que nos sentimos muy contentos de poder tener a esta empresa con nosotros. Ellos nos van a estar compartiendo un poco acerca de qué es lo que hace a esta gran empresa mantenerse en este lugar por 3 años consecutivos, cómo logran atener a la gente altamente comprometida, motivada, involucrada con la organización. ¿Qué ha pasado en este tiempo de pandemia? ¿Cómo ellos han logrado operar, no parar sus operaciones, sino continuar? Así que creo que nos tienen muchísimo para contar sobre eso. Y antes de iniciar con esa maravillosa entrevista, quiero aprovechar este espacio para compartirles algo que nos parece desde Greatest World muy importante. Así que permítanme que pueda compartirles a ustedes esta información. Denme un segundo para que la puedan ver en la pantalla. Y es que nosotros creemos que la transformación empieza por el cambio cultural. ¿Qué es lo que está pasando en las organizaciones? Pues una necesidad inminente de poder transformarse, de poder actualizarse, modificar la manera en la cual se está operando y se hacen las cosas. Y toda transformación requiere primero comenzar por trabajar la cultura, es decir, el cómo hacemos las cosas y adecuarnos a todos internamente para poder aceptar ese cambio de la mejor manera. El segundo punto que también consideramos verdaderamente importante es que en tiempos de crisis, necesitamos pensar de que podemos gestionar el clima. Estamos viviendo en una situación difícil, muy compleja, en un escenario incierto, pero el buen clima interno nos ayuda a predisponernos mejor frente a toda la adversidad que hoy nos toca vivir. Entonces, requerimos desde las organizaciones hacer un foco especial en crear ese ambiente laboral a pesar de las distancias, a pesar de que no estamos trabajando en oficinas y que probablemente estemos trabajando desde la casa. Igualmente podemos trasladar ese bienestar al lugar en donde las personas se encuentren hoy día operando. Por otro lado, creemos fundamental en escuchar a la gente. Es tiempo justamente para saber qué opinan nuestros colaboradores, cómo están, cómo esta situación le está afectando, de qué manera se están sintiendo en casa, cuáles son sus dificultades, porque ellos son los que gestionan el negocio y de ellos dependen también los resultados de la organización. Así que no queríamos dejar pasar este momento para comentarles que en la próxima semana tenemos una gran novedad desde Greatest to Work, porque vamos a estar compartiéndoles a todo el mercado una herramienta que va a ayudar a las organizaciones a justamente esto, escuchar, a gestionar el clima y lo que es mejor todavía aún, poder tener todo lo necesario y contemplar lo necesario para esa transformación cultural que hoy cualquier organización lo está necesitando. Y entonces, les decía yo el anterior jueves y hoy se lo recuerdo,
premiamos nosotros a los mejores lugares para trabajar de Latinoamérica de este año y entre ellos teníamos a 6 empresas de Bolivia: DHL, Tigo, Belcor, Jambal 3M y Vintage. Y esta tarde, felizmente, vamos a tener la visita a este nuestro programa a DHL, justamente, y por eso queríamos hacerle esta pequeña introducción para saber que ellos son ejemplo en la construcción de un buen ambiente laboral. Entonces, quiero dar la muy cordial bienvenida a Milenka, quien ya nos acompaña por acá. Milenka, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esperarnos, de esperar esta introducción. Queríamos poder compartir a la gente que nos acompaña algo acerca de lo que nosotros hacemos. Estamos muy gustosas de tenerte acá y queremos agradecer realmente tu tiempo y la generosidad que tenés para poder compartirnos cosas tan importantes que es lo que hacen. Así que bienvenida. Muchas gracias, Aldana. Gracias a todos los que pueden estar escuchando también la videoconferencia, la entrevista. Un placer, más bien, por darme el espacio a mí como profesional de recursos humanos para poder transmitirle un poco a la gente lo que la compañía donde yo trabajo está haciendo. Y un placer también poder compartir lo que el equipo de DHL Bolivia está haciendo y lo que nuestra red de Latinoamérica ha estado construyendo durante todo este tiempo. Maravilloso. Te quiero presentar, Milenka, a todas las personas que hoy nos siguen y aquellos que luego también van a poder ver esta grabación. Milenka es psicóloga. Ambas hemos salido de la UPSA. Posee 15 años de experiencia en el área de gestión de personas. Y has estado trabajando, Milenka, en diferentes rubros, ¿no? El rubro de servicios, petrolera, la minería, la industria masiva, y lleva ya 6 años en el rubro de logística con la empresa DHL, ¿no? Liderando el área de gestión de personas. Así que, bueno, tenés amplios conocimientos de esta área que tanto nos apasiona y creo que tenés desde ese lugar muchísimo para comentarnos y aportar. Entonces, felicitamos grandemente a DHL por el logro y ahora que estás presente, te lo decimos a vos, es un honor. Ahí está con su polerita de DHLina. Es un honor que también una empresa que tiene presencia en Bolivia esté en el número uno de este ranking. Es difícil estar en ese lugar, pero más difícil a veces es más tenerlo, ¿cierto? Y ustedes lo han logrado a través de estos 3 años. Entonces, quería comenzar haciéndote una pregunta, Milenka. ¿Cómo hace entonces esta empresa para poder mantenerse ahí? Porque entiendo que es el propósito organizacional el que de alguna manera los ha llevado a mover a todo su personal y a lograr lo que hoy están logrando y en la magnitud como la hacen. Contanos un poquito de ese su propósito que los mueve y que estoy segura que es la que los lleva a sostener estos buenos lugares. Mira, Aldana, nosotros ya tenemos una cultura fuerte y veníamos trabajando con una cultura fuerte, pero cuando se comienza a construir o se construye la estrategia para los nuevos 5 años, es cuando se reformulan muchas cosas. DHL no se queda quieta, DHL reinventa e innova. Eso es parte también de la motivación y del gusto que tiene la gente trabajar dentro de la compañía, ¿no? Y en esa innovación comenzaron a pensar, tenemos una misión, pero nos falta consolidar lo que nosotros hacemos, porque sí se transmitía desde los entrenamientos, desde el día 1 que entras en la compañía, a qué estabas abocado o cuál era la esencia o el sentido del trabajo que hace la compañía, ¿no? Pero esta estrategia última lo plasmaron. Lo plasmaron y, bueno, lo más bonito fue lo que salió aparte de confirmar la visión, fue formular este propósito que estaba implícito, pero que lo han hecho explícito ya, que es conectamos personas, mejoramos vidas, ¿no? Y bueno,
como vos decís, mantenerse es lo difícil, cómo cascadear o cómo hacer que la gente no solo conozca, sino viva la misión, creo que la estrategia número uno es el tema de la comunicación. La comunicación es indispensable, es primordial. Y no hablo de una comunicación marketera, sino de una comunicación del uno a uno, ¿no? Una comunicación, primero, que nuestros líderes estén empapados y realmente vivan y crean esta misión, que te aseguro que está en los líderes de toda la compañía a nivel de todas las regiones de Chile, viven esta misión ya, y que esto se baje. Este año, por ejemplo, arrancamos el año nosotros haciendo una reunión de equipo en las distintas estaciones donde nuestro gerente general nos estuvo contando la nueva estrategia y bajándonos este no un cambio, este reavivamiento, creo yo, ¿no? Este reavivamiento que lo que hace fue que la gente agarre y comience a decir, oh, sí, vuelve, renueve y lo siente y vuelva a sentir o reconectar esta esencia del propósito, ¿no? Y luego, ¿qué haces con esto? Lo vas migrando, ¿no? Y la gente lo migra en las charlas de que tienen en su día a día, sus charlas de 5 minutos, se migra a las comunicaciones, ¿no? Y se migra también el día a día, cosa que no solamente lo transmite el líder, sino también tenés un colega que el día de mañana, por ejemplo, cuando está haciendo un challenge, le decimos un reto a la otra área de una oportunidad de mejora, le dice, y vos sabés qué es el propósito, el cliente está primero, o sea, ¿no? Entonces eso es lindo y la gente lo vive, ¿no? Y ese creo que es el tenerlo vivo, vivir el propósito es lo importante. Aquí, Mileka, me llamó la atención lo que decías de los 5 minutos. ¿Qué son esos 5 minutos para que, bueno, todos entendamos de qué se trata? Bueno, ahí te lo voy a contar abajo igual, pero nosotros tenemos en la compañía, hay lo que se llaman los diálogos de desempeño. Sí, los diálogos de desempeño son charlas de 5 minutos, que 5 o 10 minutos más o menos, depende mucho del área, que se tocan temas de desempeño, pero lo lindo es que arrancan, ¿me entendés? Inician con preguntar cómo está el equipo, ¿no? Okay. ¿Cómo estás hoy? Y lo lindo es que hay una forma gráfica de mostrarlo, hay unos paneles o se construyen unos pequeños paneles donde la gente va y anota, ¿no? Y lo hacemos gráficamente, lo ponemos con caritas, ¿no? Con caritas felices, tristes, y eso permite que la gente vaya apuntándose, y también la gente lo innova, por ejemplo, en el área de finanzas vos tenés que esas tres caritas se han convertido en 2 más, porque capaz que el área de finanzas tenga algunos sentimientos más, ¿no? Y, y eso, en esos diálogos de desempeño se comparten noticias, se comparten cosas nuevas que hay, entrenamientos, cosas importantes, críticas del negocio, retos que se van a venir, ¿no? Y también se habla de sobre todo cómo está la gente y cómo está el equipo para enfrentar ese día o esa semana. Esas son las charlas que le llamamos de 5 minutos o diálogos de desempeño para nosotros. Bien, buenísimo. ¿Cuán importante crees, Mileka, que es para una organización tener el propósito y compartir ese propósito con los colaboradores? Es esencial. Podemos decir que la gente, bueno, esta es una opinión profesional después de trabajar en muchos tipos de compañías, podés decir que la gente trabaja por dinero, porque es la verdad, la gente trabaja porque tiene la necesidad de la remuneración, sí. Pero es distinto trabajar por dinero y con gusto, ¿no? Entonces creo que el propósito hace este nexo, ¿no? El hecho de decir, tiene sentido lo que hago. Y el propósito de las compañías le da ese sentido, el propósito de HL le da ese sentido a la gente, a nuestra gente, de hacer lo que hace en el día a día. Bien, sí, fabuloso, fabuloso. Nosotros lo que vemos es cuando la empresa define su propósito, lo comparte y luego lo hace vida en la organización, pues todos tienen una mayor motivación porque saben el para qué hacen lo que hacen. Y me parece fundamental que ustedes lo vivan, lo transmitan y lo fomenten a través de estos espacios que decís que lo hacen vida, ¿no? Aunque sean 5 minutos, pero sí lo llevan a cabo. Y la segunda pregunta que tengo, Mileka, es ¿cómo nos encontró la coyuntura? ¿Cuáles fueron las grandes dificultades que DHL se encontró al iniciar la pandemia y en este tiempo tan difícil? Mira, una de las cosas que fue más difícil para nosotros, y le digo yo, fue sortear retos para nuestro negocio, fue el hecho de que
el gobierno no nos consideró una empresa estratégica. Entonces, en el decreto, cuando sale la cuarentena, de pronto la empresa del rubro, no solo de Chile, sino el rubro logístico expreso, no estaba incluido en él. Entonces, eso fue un reto bastante importante, ¿no? Y bueno, nos encontró diciendo, ¿y qué hacemos? Y estuvimos, la verdad, como una semana así, medio parado, era realidad medio parado, porque no podíamos, en la coyuntura, no podíamos operar sin que darle seguridad a nuestra gente de que salga a la calle y mañana no lo esté parando un policía, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hubo mucho trabajo de nuestra gerencia general trabajando con la Asociación Courier, y la Asociación Courier, ¿no?, entera, también pujando porque el gobierno lo tome como empresa estratégica. Dio resultados, dio frutos, ¿no? Y ya fue cuando comenzamos a activarnos. ¿Qué otra cosa no? Yo creo que nos encontró con experiencia, creo yo. Los 21 días de paro fueron, creo que, no sé si para todos, pero para nosotros ya era como ya estábamos, y nuestro equipo también estaba relativamente preparado. La coyuntura es distinta, aquí existe el miedo en un contexto de temor, ¿no?, por la situación. Pero sí, por ejemplo, una de las cosas que creo que me siento orgullosa de mi equipo de IT es el hecho de que en dos, tres días, las máquinas de nuestra gente que estaba destinada a hacer home office estaban en sus casas, ¿no? Y en 2, 3 días nuestra gente estaba en su casa, tranquila, pudiendo conectarse y pudiendo también dar servicio a nuestros clientes, ¿no? Nuestro equipo de IT voló, yo lo digo, ¿no? Entonces, nos encontró preparados, con retos, pero preparados. Preparados, sí, perfecto. ¿Y la gente cómo respondió ante eso? Al principio la gente, como todos, ¿no?, el temor de la situación y de la incertidumbre. Mucho rol jugó el hecho de que nosotros hayamos trabajado también estas acciones rápidas, ¿no?, y el plan operativo para poder avisarles y comunicarles a ellos, estar en constante comunicación con ellos, decirles cómo están, ¿no?, y qué es lo que va a pasar, qué es lo que se viene. Por eso creo que nos encontró un poco preparados por los 21 días más o menos operamos de esta forma, ¿no? Entonces, era estar muy al pendiente y que obviamente los líderes también estén migrando la información, ¿no? ¿Qué hacíamos? Hacíamos reuniones con los líderes del equipo, no solamente de gerentes, sino del equipo, aparte del comité de crisis, que es normal que se constituyó dentro de la compañía para tratar todos los pormenores. Habíamos reuniones de líderes donde inclusive teníamos los más rangos de coordinadores implicados, en las que contábamos cómo íbamos en cada pedazo, ¿no?, en cada parte, qué era lo que se podía hacer, qué era lo que no se podía hacer, y eso los líderes lo contaban a sus equipos y los iban bajando en estas reuniones que te digo que se tienen en los diálogos de desempeño, en las reuniones semanales que tenían. Bueno, después de eso, obviamente, trabajamos también un poco. El beneficio de nosotros al ser una red global es que ya venía nuestra compañía con experiencia de afuera, ¿no?, de todo lo que había pasado en Europa, de todo lo que había, y habían países inclusive que había llegado antes la pandemia, y ya tenían experiencia, y esa experiencia migró para nosotros de decir, bueno, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Corporativamente se pusieron lineamientos, y esos lineamientos fueron bajarlos, fueron recibirlos y bajarlos y adaptarlos obviamente a la legislación, boliviana, y lo que podíamos o no podíamos hacer, ¿no? Entonces también nos agarró preparados por ese lado. Creo que la importancia de nuestra red global ha sido crucial, ¿no? Claro, bien. Ahora, yo estaba escuchando a tu CEO, al CEO de DHL, que es CEO de Centro y Sudamérica, Joaquín, hablar sobre cómo en su cultura lo primero es la gente. Entonces, ¿cómo lo trabajaron en esta pandemia? ¿Qué hicieron para reflejar que efectivamente lo primero y ante todo es cuidar a la gente? Nuestra cultura ya tiene un cuidado de la gente, ya tiene implicado un pilar súper fuerte que es la seguridad ante todo, ¿no? Safety first. Pero en este caso, las cosas se pusieron como, se agudizó, ¿no? Teníamos lo que hacía un coordinador, nuestro coordinador de seguridad era distinto a lo que hace ahora, ¿no? Antes, ponete un 30% estaba en el tema de seguridad de la gente, porque entonces, ¿no?, nuestro negocio no es como un negocio de petróleo, ¿no?, donde tenés tanto riesgo,
¿sí? Y el otro porcentaje estaba muy destinado a cuidar la red, los paquetes, la seguridad, el tema de las mercancías peligrosas, los riesgos que podían entrar. Ahora se volcó, ¿no? Nuestra gente de seguridad, no solamente a nivel Bolivia, sino a nivel compañía, volcó todas sus energías en el cuidado de la gente. ¿Y eso qué quiere decir? Totalmente cubiertos por el tema del EPP COVID, le decimos, yo le digo EPP COVID, ¿no? Y creo que ya se han acostumbrado a hablarlo así. Nos costó mucho conseguir insumos locales al principio porque la demanda era mucha y era difícil, pero también el hecho de hacer una red global fue positivo porque lo que se hacían eran compras masivas y esas compras masivas nos la traían. Entonces nos llegaban barbijos, nos llegaban guantes de látex de afuera, ¿no? Pero siempre nuestra gente estaba cubierta y coordinando con el de seguridad, se hace un seguimiento de cuánto estaba nuestro stock para ir coordinando de que estemos abastecidos. Ahora tenemos la tranquilidad de que esto es un continuo, ¿no? Y esto es un continuo. Sí hemos adoptado nuevas acciones como protocolos, inclusive formalmente escritos, capacitaciones para la gente, en las que se les baja las medidas de prevención, en las que se hacen controles diarios de tamizaje en la puerta, de medidas de temperatura, de respuestas de un checklist de salud, ¿no? Y en base a eso, si salta algo que puede ser relacionado o a sintomatología de la enfermedad, me llega a mí y, bueno, Milenka hace el contacto y indaga un poco cómo está la gente, qué es lo que está pasando, ¿no? Hay veces es nada, ¿no? Hay veces es nada más que un resfrío, inclusive estrés, ¿no? Que la gente, estrés que la gente puede estar experimentando. Y en la mayoría ha sido eso, ¿no? En la mayoría ha sido eso. Gracias a Dios, con todos los implementos que se están colocando, con todas las medidas de seguridad, nuestra gente, al momento no hemos tenido ni una baja relacionada a esto. Uh-huh. Ahora, sí hemos visto, hemos escuchado y leído acerca de esto que estás mencionando, ¿no? Cómo el estrés está jugando una mala pasada a muchos de los funcionarios, ¿cierto? Esto que ustedes están haciendo de elaborar el checklist, de ver cómo está la gente, involucra también ese acompañamiento para saber en el plano emocional cómo están las personas atravesando esta situación. Mira, la parte de la seguridad fue como un pedazo, un bloque, ¿no? Un bloque que es lo que es más sensible, porque después la gente te dice, estoy bien, y sigue, nuestra gente está tan comprometida que dice, vamos, y está, y le mete, como digo yo, ¿no? Y está ahí en la trinchera, vamos, que se puede, ¿no? Y ellos se sienten orgullosos, ¿no? Y orgullosos de que DHL esté operando, fuimos la única empresa courier y nosotros estamos transportando los implementos de bioseguridad y nosotros le transportamos los barbijos que llegaron, le transportamos a las empresas de farma que están trabajando con nosotros, los repuestos a la industria, que le faltaba el repuesto porque si no paraba, ¿no? La industria es de alimentos con la que trabajamos, ¿no? Entonces, ese orgullo está, pero sí estaba la atención acompañando. ¿Qué hicimos nosotros? Trabajamos reforzando mucho más algunas prácticas que ya teníamos e implicamos algunas más. ¿Qué reforzamos mucho más? El tema de, por ejemplo, para temas de ansiedad, se hizo un pequeño foco que era como, se llamaba cápsula emocional, donde compartimos un audio de un coach de salud, ¿sí? Un psicólogo, en el cual también se le dio espacio a la gente para decir, bueno, cómo le hacía sentido y qué clic le hacía a ellos, ¿no? Se los invitó, la reunión fue por Zoom para que sea mucho más cercana y después darles un espacio para decir, bueno, y algunos se sienten identificados, qué les pasó, ¿no? Y algunos, la gente va hablando, ¿no? Va soltando y va diciendo cómo están, ¿no? Esa fue una práctica. Después de eso estuvimos trabajando en base a también cercanía de los líderes porque estos diálogos de desempeño importan muchísimo. En realidad creo que son más ahora, más que enfocados en desempeño, a ver cómo está la gente, ¿no? Sí. Porque eso también le permite al líder saber cómo está su equipo, ¿no? Y cuando hay casos que son ya delicados, críticos, quizás que el líder dice, necesito soporte, necesito ayuda, viene y toca la puerta de recursos humanos, porque a mí me encantaría, le digo, estar en todos lados, pero no es posible, ¿no? Y los líderes agarran, tocan la puerta y dicen, Mile, ¿me acompañás a una charla? O Mile, ¿sabes qué? Estoy preocupada por tal persona, ¿será que podés hablarle? Y estar esa cercanía, yo marco unos
lo que yo llamo one to one, o le pongo conversemos, ¿no? Le pongo un chatcito y le digo conversemos y hacemos un reunión, lo que llamo WhatsApp. En este caso, sí, Milenka, en este caso, a ver, te hago la consulta. Si la persona está pasando por un problema, vos la dejas un acompañamiento en el cual también está el líder presente, o sea, juntos hablan de esta situación por la cual está atravesando la persona, ¿o no siempre? Te cuento que depende de la situación. ¿Viste? Cada persona es un universo, es un mundo, ¿no? Y cada situación también es distinta, ¿no? Hay líderes los que sí se los he acompañado y también ha sido producto de esto de conversar con ellos después y decir, cuidado que quizás no estás viendo esto, ¿no? Míralo de este lado. Y después yo ofrezco una segunda conversación con los chicos o las chicas para bueno, decir, bueno, que te, más a un nivel personal, como más soltarlo, ¿no? El beneficio creo que de ser psicóloga te ayuda, ¿no? No he dedicado nunca a la clínica, pero sí te ayuda a una mayor apertura y capaz entendimiento de ciertas situaciones, ¿no? Okay. Entonces, hay una cercanía y depende de cada caso, depende de cada situación. Pero notas que, digamos, el líder hoy sí requiere un mayor apoyo, digamos, de parte de recursos humanos para acompañar a este proceso de apoyemos a la gente en temas emocionales, en dificultades que estamos teniendo con lidiar con la presión, con la incertidumbre, ¿no? Con la desmotivación, con tantas cosas que hoy surgen a partir de esta misma realidad. Definitivamente sí, hay veces creo que como recursos humanos uno puede ser que no dé abasto y lo que más trabajamos es que los líderes puedan hacerlo, ¿no? Perfecto. Uh-huh. Porque definitivamente el que va a estar en el cotidiano, en el día a día, el que va a estar con la persona es el líder. Nosotros como recursos humanos podemos apalancar una situación o abrir puertas, pero es el líder el que está... El que va a ir llevando la sensibilidad del día a día, ¿no? Claro. Entonces lo que hacemos es darle la oportunidad a ellos de que ellos sean los que vayan llevando. Cuando la cosa se complica, porque nuestros líderes también son personas, ¿no? También surgen, tienen esta sensación de incertidumbre, nos pasa a todos, ¿no? Ahí ya va más recursos humanos y colabora. Bien. Milenka, a ver, contanos un poquito acerca de esas otras acciones de motivación que también implementaron. Una muy linda, te cuento, que se hizo en la red, se llama la iniciativa de Unidos Podemos Lograrlo. Un eslogan muy, muy lindo que está conectado a una campaña donde vos podés, Latinoamérica, los países que conformaron Central y Sudamérica, enviar, llenar un pequeño formulario respondiendo, contando en realidad cómo estás viviendo la cuarentena y qué cosas has hecho, ¿sí? Que te pueden hacer sentir orgulloso o que pueden hacerte sentir que estás aportando, ¿no? Y estos son comunicados que van saliendo y se van compartiendo con toda la gente y hemos tenido de muchos países. Y esa sensación de que no sos el único que está viviendo la situación, que no sos el único que está en cancha, por ejemplo, que no sos el único que está haciendo el home office, ¿no? Y que todos vivimos los mismos retos, permite un sentimiento de unión, ¿no? Un sentimiento de integridad, ¿no? De como nosotros le decimos, as one, como uno, estamos en esto, y unidos vamos a poder salir de ello. Y te cuento que después de que la persona envía, y bueno, se hace el comunicado y se publican las historias que la gente manda, estos nuestros colaboradores reciben un correo electrónico de Joaquín Vidalejo, y ya los conociste. Ellos les escriben personalmente para agradecerles por el trabajo que están haciendo, el empeño que están haciendo, y también por compartir su historia para motivar a los demás. ¡Ah, qué lindo! ¿Y la gente se suma, Milenka? O sea, ¿en Bolivia se sumaron? Hemos tenido, sí, gente que se ha sumado y ya ha compartido sus historias, ¿no? Y bueno, esto está para largo, yo creo que vamos a tener todavía mucho más personas que lo van a hacer. Otra cosa linda que creo que es importante compartirles es el tema de las iniciativas que nosotros llamamos Fit for Work, ¿no? Okay. Nosotros, dentro de
For work, ¿eso? Sí, estar apto para trabajar, así que le llamamos. En realidad se llama fit for work, fit for life, ¿no? Estar apto para trabajar, apto para vivir. Y tiene que ver con cuidar tus energías, ¿no? Cuidar tu energía mental, cuidar tu energía emocional, tu energía física y tu energía personal. Son cuatro energías en las que se trabaja, la compañía va compartiendo tips respecto a estas energías, ¿no? Y también va promoviendo acciones conectadas a esta energía. Por ejemplo, nosotros ya teníamos activas los ejercicios en el trabajo, las pausas activas, ¿no? Y sin embargo, ahora, a pesar de la pandemia y todo, sí, vos ves que hay veces mandan en el chat, porque tenemos un chat masivo de todos, un chat de equipo, que se llama Great Place to Work, Bolivia, Great Place to Work, Bolivia, Great Place to Work, sí. Entonces, ves que la gente comparte y de pronto, vos ves la gente, los courier, están haciendo para con el líder del área y mandan una fotito o un videito que están haciendo pausa activa, ¿no? Por ejemplo, ese trabajo de cuidar las energías ha sido importante. Y ¿qué lo se hace en pausa activa? Perdón que te corte, pero es para explicar qué es. O sea, ejercicio. Perfecto, te paras. Sí, te paras, haces ejercicios, estiramientos, eslongás. Es un poco como, no solamente, nuestro negocio corre. DHL corre, DHL vende tiempo, aunque a veces nos complican las aerolíneas, pero DHL vende tiempo. Entonces, de vez en cuando es bueno poner un freno, ¿no? Poner un freno y parar a descontracturar, parar a relajarse, ¿no? Para volver a enchufarse y subirse al ritmo, ¿no? Lo mismo en la parte emocional, ¿no? De vez en cuando, y por eso se mandan los tips relacionados a, por ejemplo, el buen dormir, se manda... inclusive se abrió igual a nivel CSA, Central y Sudamérica, se ha invitado a todos los países a que entren a una línea que solamente se comparten, en WhatsApp, donde solamente se comparten tips relacionados a el cuidado de las cuatro energías. Ok, entonces, ¿cuáles son las cuatro energías para que las entendamos? Mental, emocional, personal y física. Personal y física. Mira, fabuloso, excelente. Y bueno, Milenka, contanos ya para finalizar, ¿cuál va a ser la nueva normalidad de DHL Bolivia? ¿Cómo la están visualizando? Mira, nueva normalidad, es retador lo que se viene. Creo que primero es retador no solo como compañía, es retador como persona para nosotros que somos las que hacemos las compañías, ¿no? Pero yo estoy confiada, estoy segura. La gente que trabaja en nuestra compañía es gente que está altamente comprometida. Es gente, yo digo que es gente linda, es gente hermosa. Es gente que no solamente vive el propósito de nuestra compañía, sino también es gente que se conecta emocionalmente con nuestros principios y nuestros valores, ¿no? Y que entiende que lo que hace es crucial para que la continuidad o la normalidad siga siendo real, ¿no? Entonces, la nueva normalidad creo que es un poco ajustar ciertas cosas, ciertos comportamientos o ciertas prácticas o formas, inclusive de trabajo, porque planteamos quedarnos home office a pesar de que se active el trabajo de vuelta. El plan a nivel corporativo es que nos quedemos trabajando home office la mayor parte o lo que podamos, ¿no? Independientemente de... Esa entonces ya es una primera decisión, Milenka, que se va a continuar en home office a pesar de lo que diga el gobierno. Sí. Para aquellos que ahora están haciéndolo, porque entendemos que hay mucho de su personal que está en las calles, ¿cierto? Claro, la necesidad, bueno, nuestros chicos, nuestros couriers no pueden trabajar imposible en home office, sino nuestro negocio no opera y no cuidamos a nuestra comunidad, ¿no? Sí, pero por ejemplo, los centros de atención al cliente, lo más probable es que vayan a terminar tanto así que, bueno, hicimos una operación de llevado de sillas para cuidado ergonómico y que se contracturen un poco, y le llevamos las sillas a la casa para que ellos estén mucho más cómodos, ¿no? O por lo menos apalanque un poco, porque no siempre tenés las condiciones para laburar en tu casa.
¿no? Claro. Creo que ese es uno de los puntos de la nueva realidad, y el otro, creo que va a estar conectado mucho a nuestro, y sigue conectándose a nuestra cultura, ¿no? Nosotros tenemos una fórmula que dice P igual Q más G, que es gente igual calidad y crecimiento. Crecimiento. Quiere decir que nuestra normalidad va a seguir siendo, continuar enfocado en nuestra gente, y nuestra gente va a hacer que nuestro negocio funcione en esta nueva normalidad. Nuestra gente va a hacer y va a lograr que nuestro negocio siga caminando en esta nueva normalidad. Excelente. Y la última pregunta, ¿qué significa para DHL, para vos, Milenka, que lo estás representando, ser un gran lugar para trabajar? ¿Qué es para ustedes eso? ¿Cuál es el significado que le atribuyen? ¿Cómo lo visualizan? ¿Cómo lo experimentan? ¿Cómo lo viven? Es un orgullo. Definitivamente cuando salió, cuando veíamos la premiación, yo te escribí y te decía, Aldana, no me puedo conectar yo, para pasarle el link a los chicos también que estaban haciendo el seguimiento. Realmente siempre es un orgullo para nosotros saber que podemos mantenernos, porque como decían, ¿no? Lo difícil es no solo llegar, sino mantenerse a nivel Latinoamérica con tanta diferencia cultural que tenemos en países latinos, ¿no? A pesar de que también tenemos similitudes, y sobre todo también es una gran responsabilidad. Responsabilidad porque, y eso lo comentaba en el semanario que me mandó unas preguntas, una responsabilidad porque implica seguir trabajando por nuestra gente, seguir trabajando para nuestra gente, ¿no? Como te decía, nuestra gente es quien hace realidad nuestro negocio, nuestra gente es quien hace realidad que nosotros hoy día seamos la empresa courier emblemática que esté operando. Esa responsabilidad de poder mantenernos, por ejemplo, inclusive durante la pandemia con prácticas o ideas innovadoras, como por ejemplo un Día del Padre donde hacemos un concurso de la foto más divertida, y de pronto tengo al gerente general participando y mandándome una foto donde estaba saltando en la cama elástica con sus hijos, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas es un reto, es una responsabilidad, y es una responsabilidad también para con la comunidad, ¿no? Porque sos básicamente, llegás a ser como una figura pública, ¿no? Una figura pública donde lo que vos hagas, la gente de recursos humanos, por ejemplo, lo va siguiendo, lo va mirando, ¿no? Yo tengo mis redes sociales y hay Instagram, hay gente que me manda invitación y gente que no conozco, digamos, ¿no? Pero lo que está haciendo, obviamente, es siguiendo cómo vamos contando, cómo yo voy contando y compartiendo las cosas que se van viviendo en la compañía. Seguro. El día de ayer, justamente, solo a modo de comentario, recibí una llamada de una amiga y me dice, Aldana, me encantaría trabajar en tal lugar, ¿no? Y le preguntaba, ¿pero por qué quisieras trabajar ahí? Y me responde, es que yo sé, por todos los que escucho, de la gente que trabaja ahí, que tiene un excelente ambiente, y quiero estar en un lugar donde me sienta cuidada, ¿no? Donde me sienta atendida, donde yo le importe, donde no me sienta un recurso más. Y creo que eso es lo que caracteriza también a los grandes lugares para trabajar, que hacen sentir especiales a sus funcionarios, ¿no? Que los tratan con cariño, con respeto. Esta palabra respeto lo usaba Joaquín en su comunicado cuando agradecía el nombramiento de ser un gran lugar para trabajar y está en la posición número uno. Y creo que cuando las personas se sienten a gusto con el trato, pues retribuyen de alguna manera a esa organización. Entonces, bueno, yo los felicito, Milenka, nuevamente, y a todo el equipo de DHL, algunos seguramente están viendo esta entrevista, los felicito, es un orgullo todo lo que hacen, y ojalá sigan adelante con el mismo empeño, con el mismo compromiso, porque sabemos que no solamente se impacta al trabajador, sino que se impacta a su familia y a su entorno. Y esto es muy rico, ¿no? Que así es como vamos construyendo una mejor sociedad a través de las organizaciones y las prácticas que se implementan. Así que te agradezco muchísimo
Gracias, Milenka, por tu tiempo, muy enriquecida con todas las experiencias que nos has compartido, las buenas prácticas, y nada, felicitarlos, agradecerlos, y siéntanse muy libres de venir nuevamente a compartirnos cualquier otra iniciativa que tengan de innovación. Que muchas gracias. Muchas gracias a vos, Aldana, por el espacio. Por el espacio que nos das para poder compartir lo que hemos estado haciendo. En realidad, lo que nuestro equipo nuestro equipo humano, nuestro equipo de personas está haciendo durante la cuarentena, y bueno, nosotros encantados de poder compartirles, y les aseguro que no solamente yo, sino también ustedes les pueden preguntar a nuestra gente, y ellos también van a estar encantados de compartirles qué cosas lo que ellos viven y por qué les gusta trabajar donde están. Bien, yo quiero saludar a Daniel Sologuren, porque nos acaba de mandar un mensajito. Daniel, muchas felicidades por este logro. Gracias por tu compromiso con tu gente, por creer que es posible construir un gran lugar para trabajar e impactar de manera tan especial en las personas y en la familia. Si sumamos juntos este esfuerzo, pues sabemos que podemos construir una mejor sociedad, y el seguir apostando, ¿no? Apostando en las personas, cuidándolas hoy que tanto se necesita. Así que un saludo especial a todos los DHLinos que están por ahí, y una felicitación a todos sus líderes también. Gracias, Milenka. Muchas gracias, Aldana. Gracias a todos. Gracias. Buen fin de semana. Gracias a todos por estar con nosotros. Esperamos poder volver a tenerlos el próximo jueves en este espacio, donde vamos a entrevistar a una nueva empresa que amablemente también nos va a compartir sus buenas prácticas. Que Dios los bendiga, que estén muy bien y cuídense. Muchas gracias.